Tras las operaciones policiales contra militantes políticos de la izquierda abertzale, han sido numerosas las informaciones difundidas en los medios de comunicación. Informaciones, en muchos casos, sin contrastar y sin apenas fundamento. Uno de los medios de comunicación que se ha destacado por su beligerancia y su falta de código deontológico ha sido Diario de Navarra. Este periódico se ha hecho eco de las filtraciones policiales y ha puesto en el punto de mira de la represión a la disidencia de izquierdas y abertzale. Tras la operación policial de la Guardia Civil de finales de agosto, Diario de Navarra publicó como primicia que 5 personas a las que los militares españoles no habían localizado al tratar de detenerles habían pasado a ser miembros de ETA. Estos supuestos nuevos militantes de ETA estarían formando al otro lado de la Muga un nuevo comando nafarroa. Sin embargo, y como se daría a conocer posteriormente, al menos 3 de estas 5 personas ya habían manifestado al juez de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, su deseo de comparecer en el juzgado y prestar declaración. Estas personas tan solo querían garantías de que no fueran arrestadas e incomunicadas por la Guardia Civil al acudir hasta Madrid. Evidentemente, esta información no fue publicada por Diario de Navarra, y tampoco se hicieron eco de ella otros medios como Diario de Noticias, que sí que habían publicado las fotos de los presuntos nuevos militantes de ETA. Y llegamos a la noche a casa y eso, pusimos las cadenas tanto 24 horas como la CNN Plus y nos vimos que a la media hora estaban dando la información con nombres, apellidos, fotos y demás, ¿no? Entonces, claro, pues sentimos una indignación terrible, ¿no? Porque nosotros estábamos convencidos que nuestro hijo no iba a dar el paso hacia el otro lado, hacia la ilegalidad. También les pedía a los medios que habían echado tanta basura encima de nuestros hijos que intentaran rectificar. Yo, desde luego, no he seguido muy a fondo esos medios, pero me parece que no han rectificado para nada, ¿no? Veáis la forma de manipulación tan asquerosa que tiene, ¿no?, esta gente, ¿no? Ante la actitud que toma Grande Marlaska, ¿no?, quieren nuestros hijos presentarse ante él, y como él no dice que bien que se presenten, pero no les quita la orden de detención, ¿no?, y pone gente fuera de la Audiencia Nacional, policías a su cargo, para que cuando vayan los detengan, ¿no? Y entonces cuando van nuestros hijos, efectivamente, nada, automáticamente los detienen, y en vez de rápidamente recibirlos, pues los llevan a comisaría. Querían dar un escarmiento a los jóvenes del barrio por el trabajo que estaban haciendo, ¿no?, en el barrio, ¿no? Y principalmente era eso, ¿no?, el cortar las alas a los jóvenes del barrio, que se dieran cuenta a todos que el que se movería iba a seguir la suerte de sus amigos y compañeros. Jóvenes estudiantes del Instituto Iturrama celebran un acto en recuerdo de militantes vascos fallecidos en el marco del Gudari Eguna. No se produce ningún tipo de incidente, pero el director del centro trata de impedir el acto. A los jóvenes se les abre un expediente disciplinario. A los pocos días, y después de que una nueva operación policial golpeara especialmente al barrio de Iturrama, Diario de Navarra vuelve a la carga publicando fotos del homenaje y criminalizándolo. Las peticiones para que estos adolescentes sean enviados a la Audiencia Nacional no se hacen esperar. AVTek eskatu zuen, egin zuen salaketa nolabe gutxienez publikoa, esanez, egin zena zela terrorismoaren goraipamena edo olako zerbait, eta biktimen aurkako ekintza bat, nolabait humilazio, hori izan zen erabili zuten hitza. Urrengo egunetan, pues dena ja makinaria guztia martxan zegoen, elkarrizketatu zen kontseilariarekin. Kontseilariak atera zuen ohar bat, esanez, hor gertatutakoa zela bera kargu horretan dagoenetik gertatutako gauzarik txarrena edo garrantzitsuena. Nahiko tristea da komentario hau, zen, arazo asko dago ikastetxeetan. Langiletik hasita elkar bizitzaraino, ez? Hortxe gelditu zen, eta ja horra gertu zen, nolabait, pues 20 gazte zeudela horren inguruan, eta 20 gazte hoien aurka zer edo zer egingo zela. Espediente hitza aipatu zuen, baina gero institutoan, pues bakarrik bi espediente hori, bide administratibo hori, bakarrik bi ikasle hauen aurka iriki zen, eta momentu hor dago prozesuan, eta hori. Eta gero gelditzen da, pues beste kanpotik etor daitekena, pues izan daitekela bide penaletik edo zein gauza, ez? 20 ikasle hauen aurka edo hori. Orduan, pues hemen gertatu dena edo salatu behar dena da,
nire ustez nola jarri den makinaria edo zigor makinaria hori edo, ez? Kanpoko agente edo baten eraginez. Zeren normala izango litzateke edo, bueno, gutxienez zen izango harridurarako gauza, pues bertako institutoko norbaitek jarri izan balu salaketa bat, demagun, pues ikasle batek, irakasle batek edo guraso batek. Eta hori, eta justo Diario de Navarra agertu eta duela aste bat delito ezena, momentu batean ja bilakatzen da delito. No tiene la mínima crítica que hacer a las fuentes oficiales, ¿no? Lo que suelen hacer es habitualmente rebotar esas fuentes oficiales que les llegan de por distintos medios y difundirlas, ¿no? O sea, han convertido en una especie de un altavoz de los intereses de poder intentar que la tesis que defienden o los montajes que se realizan pues que lleguen al máximo de gente posible, ¿no? Que cuando se detenga una persona ya haya habido previamente un caldo de cultivo, que esa opinión se haya llegado a generalizarse o por lo menos que a la gente le suene, ¿no? Entonces, una vez que se ha creado ese caldo de cultivo, una vez que se ha creado esa detención, lo que pase a partir de ese momento pues tampoco es tan importante o tan relevante, ¿no? Para esos medios. Es como, bueno, las denuncias de torturas. O sea, las denuncias de torturas al final no salen en los medios en la misma intensidad que se informa de un operativo, ¿no? O sea, pues eso un poco le quitan credibilidad y a partir de lo que pase en ese operativo ya no se sabe más. O sea, ya incluso pueden lanzar una serie de acusaciones difundidas también pues, por parte de la policía, de la Guardia Civil, diciendo que los detenidos les acusan de esto, de esto, de esto, y luego eso pues resulta que es un globo que se desinfla, pero bueno, de eso al final no se entera nadie. Yo creo que tienen pocas consecuencias, ¿eh? O sea, no sé, al final pues, puede haber un escándalo, o sea, lo hemos comentado antes, ¿no? De que hay un operativo que se demuestra que es mentira y esos medios no lo dan y no pasa nada. Y de hecho yo creo que ha habido casos, más de uno y más de dos, en Nafarroa, ¿no? O sea, ha habido gente que la han detenido, le han acusado de matar a gente muy concreta y luego se ha demostrado que ese caso era mentira y que estaba basado en denuncias de torturas muy concretas, en declaraciones hechas bajo tortura, y que eso se ha demostrado que ha sido así, y aquí no ha pasado nada.